chica, la puta. De la República, de la gobernación y de la dirección de aquí, venimos a socorrer a tres familias que nos dijeron habían sido afectadas por un incendio. Me parece que ya el Ministerio de la Vivienda estuvo por aquí haciendo una evaluación. Y hoy nosotros pues traemos algunos utensilios que son importantes para la familia. Como ustedes pueden ver, trajimos camas, colchones, estufa, tanques de gas, sábanas, mosquitero y comida cruda para que por lo menos por algunos días puedan ir saliendo de sus necesidades. Estaremos en contacto con el Ministerio de la Vivienda para ver qué podemos hacer, ya que fueron viviendas que se fueron destruidas totalmente. Y ustedes saben que la gobernación no construye viviendas. Puede reparar algunas cosas, pero no hacerlas. Pero le aseguramos que daremos seguimiento a las necesidades de ustedes con relación a estas viviendas. Tanto el alcalde César Álvarez como Miguel estuvieron pendientes de ustedes, llamándonos para estar aquí. Aquí tenemos los regidores que también están interesados y otros directivos, y eso es importante, ver que la dirección del Partido Revolucionario Moderno se interese por los problemas que pasan en la comunidad, porque eso le dice a ustedes que no solamente nos tocan puertas para buscar votos, sino también que le interesa y le duele lo que pasa. Eso es todo. Por eso hoy estamos aquí. Así que sabemos que no es lo que ustedes realmente necesitarían en este momento, pero sí es que queremos que ustedes sientan que tanto la gobernación como el presidente de la República lo tiene pendiente. Así que, alcalde, ¿qué le decimos? Bueno, agradecer a la gobernadora, licenciada Rosa Santos, que siempre está pendiente de la gente de su municipio, de nuestro municipio de Villa González. No es la primera vez, ni será la última, que apoya a nuestra gente. Y nosotros, de nuestra parte, luego que ocurrió el siniestro, estuvimos por acá e hicimos compromisos con los afectados. Y le dijimos que de parte del ayuntamiento íbamos a hacer la contribución de 1000 blocks a cada familia, porque aunque las viviendas eran de madera, pero ya hay que construir la de bloc, ¿verdad, Lice? Claro que sí. Entonces, con lo que el Ministerio de la Vivienda se pueda comprometer, que sería con la madera, con el zinc, con las puertas, pero ya ellos quieren su vivienda de bloc para que no le vuelva a ocurrir lo que le pasó. En los próximos días, desde el ayuntamiento, pues estaremos haciéndole llegar la orden de 1000 blocks a cada familia que fue afectada. Entonces, nosotros también, alcalde, podemos enviarle, nos vamos a comprometer con 25 fundas de cemento para cada una de las familias, para que comiencen a poner los bloques, le va a traer el alcalde. O sea, tienen que pasar por la oficina y hacer la reclamación con su cédula. Y cada una de las familias, aparte de lo que le trajimos hoy, tendrá 25 fundas de cemento. 75 fundas, 25 para cada uno. Y el regidor Cosita, Manuel Eduardo Torres, ¿dónde está? Me dijo que tiene algo también por ahí para las familias afectadas. Sí, señores, buenas tardes. Buenas tardes. En nombre de mi comunidad, que es El Martillo, donde me crié, vengo a solidarizarme con ustedes porque me he sentido muy agradecido en las pasadas elecciones y siempre he hecho vida común con ustedes. Aquí le tengo, no le traje la varilla en sí, pero le tengo la factura. Son 3 quintales de varilla que se le entregaremos a Pelú para que la recojan en la ferretería La Villa. Así es que muchas gracias y a trabajar. Si alguno de los afectados quiere las palabras, pues vuéltese para allá. Se bueno, buenas tardes. Le doy las gracias en nombre de todos. No sé si mi vecina aquí presente quería decir algo. Muy agradecido y también por la
rápida intervención que tuvieron. Espero que sigamos, que como ustedes pueden ver, somos personas humildes y necesitamos algunos empujoncitos para empezar, pero con Dios todo se puede. Lo material se recupera, pero la vida no. Muchas gracias a todos. Gracias a Dios. De mi comunidad, allá en el canalito a la derecha, tenemos 15 hogares de cine también. Gracias. ¿Está bien? Poco a poco las cosas pueden alcanzarse y después lo importante es comenzar. Ya con los blogs, nosotros mandamos algo de cemento, ya tenemos algo de varilla y poco a poco se van y pueden empezar. Y formen los llamados, como nosotros llamamos los famosos convites de comunidad, donde pues bueno, la comunidad se reúne para ayudar a hacer la zanja, otros se reúnen para ayudar a mezclar.